Saludo al viceministro de Pensiones y Trabajo, Iván Jaramillo. Señor viceministro, buenos días. Buenos días, Ricardo, para ti. Un saludo muy especial para los oyentes, para toda la mesa de trabajo. Viceministro, ¿es factible que el gobierno avance? ¿Ya tienen ustedes la instrucción para que en la Cámara aumente el umbral de quienes cotizan a Colpensiones de 2,3 salarios mínimos a 4 salarios mínimos? Sí, el señor presidente fue muy claro ayer en la locución. Lo que se va es a proponer el aumento del umbral a 4 salarios para mejorar el principio de suficiencia en el sistema de pilares. Eso significa, para claridad de todos y todas, mejorar las pensiones que se reconocerían en el sistema de pilares, mejorando además los flujos que permitirían un mayor ahorro y un mayor aseguramiento de cara al reconocimiento de prestaciones en un futuro, y mejorando las distribuciones en un tema un poco técnico, pero que quiero traer a colación, que es el costo de los seguros previsionales, que es un costo del sistema, porque el sistema, acuérdense, que ampara invalidez, vejez y muerte. Entonces, cuando ampara invalidez y muerte, lo hace a través de un sistema de seguros que, entre más baja el umbral, pues más alta es la siniestralidad, más se encarecen los seguros, y eso genera un efecto en la distribución de la cotización que afecta sustancialmente luego el reconocimiento pensional de las y los colombianos. Viceministro, sé que usted es un hombre técnico, es un hombre experto en economía, en pensiones, pero quiero preguntarle por un asunto que es político. Si el Senado logró aprobar la reforma a través de un consenso en el que se bajó ese umbral, ¿qué sentido tiene arriesgar toda la reforma en una eventual conciliación de los textos en Senado y Cámara, insistiendo en aumentar el umbral a 4 salarios mínimos? ¿Víctor? Sí. Ricardo. Ah, Ricardo, perdón, Ricardo. No, Ricardo, mira, lo que sucede es que estas son las zonas dinámicas propias del Parlamento, por eso hay 4 debates. Entonces, así como se presentó inicialmente con 3 salarios mínimos la propuesta en marzo de 2023, y por vía de la discusión en Senado se logró una concertación a 2,3, la idea es poner en el centro del debate la posibilidad de aumentarlo a 4 salarios, que es como se modeló inicialmente la idea. Entonces, yo entiendo, les venía escuchando, pero en la dinámica propia del Parlamento, si se logran los consensos para demostrar que esta idea de 4 salarios puede ser más benéfica en el equilibrio, suficiencia y disciplina macroeconómica, pues la idea es llevar a buen puerto, explorar esa idea, y no solo, digamos que no se puede desechar algo, y es que no solo es los sindicatos, la CUT, lo que los venía escuchando, también varios senadores en el debate parlamentario, en la plenaria del Senado, propusieron a través de las distintas manifestaciones aumentar el umbral a 4. Entonces es un tema que está presente, que el presidente quiere explorar para ver si la Cámara Representante, la Honorable Cámara, nos acompaña en esa iniciativa. Sí. Doctor Jaramillo, ¿esto no implicaría en la práctica que el sistema de pensiones colombiano quede convertido en mayoritariamente público, es decir, que los fondos privados cumplan un papel marginal al final, si se aprueba esto que plantea el presidente de que los colombianos que ganan hasta 4 salarios mínimos coticen en el sistema público? Lo que pasa es que los sistemas de reparto son los que se ponen el acento en los sistemas de seguridad social. Los sistemas de cuentas individuales son sistemas complementarios. La seguridad social está afincada en un principio de solidaridad intergeneracional. Por eso es que los sistemas privados existen, deben existir en forma complementaria al sistema de aseguramiento. Pero más que allá de eso, de que termina siendo prevalentemente público, lo que terminaría es mejorando sustancialmente el reconocimiento de las mesadas cuando los colombianos y colombianas lleguen a su situación de vejez y demanden del Estado un sistema de amparo a través de la pensión de vejez, ¿no? Viceministro, durante el trámite por el Senado, pues el Ministerio de Hacienda le dio el aval fiscal a la reforma pensional, pero basándose en todos sus estudios y proyecciones en un pilar de 3 salarios mínimos. ¿Aquí debería haber un nuevo aval fiscal? ¿Ustedes ya cuentan con el apoyo del Ministerio de Hacienda, con nuevos estudios para tomar esta decisión? Ahora sí, Víctor, ¿cierto? Sí, sí, señor. Ah, ¿cómo estás? Te quería saludar, Víctor. Me da mucho gusto saludarte. No, mira, es que nosotros toda la construcción de la reforma, como te digo, desde octubre de 2022 que se creó la subcomisión de reforma pensional, estuvo presente Hacienda, la URF, estuvo la Superintendencia Financiera, estuvo el Departamento Nacional de Planes. Bueno, fue una mesa interinstitucional con, por supuesto, el diálogo social con sindicatos, empresarios y gobierno. Pero más allá de eso, se modelaron los distintos escenarios. Siempre se partió de 4. Luego se modeló a 3, luego se modeló a 2, y bueno, conforme a las proposiciones que fueron presentándose en el debate parlamentario.
pero el Ministerio de Hacienda siempre estuvo presente cuando se modeló sobre 4 y digamos que existe la evidencia y el soporte para justificar ese debate que acompañe la conveniencia y que sea deseable socialmente subir el umbral a 4 para, como digo, mejorar el flujo de ahorros al fondo de ahorro, el pilar contributivo, que es el que va a asegurar los recursos para las mesadas de futuras generaciones, para reducir sobre todo los seguros previsionales y, como digo, para mejorar la suficiencia, para que las pensiones tengan realmente un carácter de vitalidad, es decir, de ingreso que permita acceder a bienes y servicios vitales para los ciudadanos. Viceministro, ¿cuántos hombres con menos de 900 semanas cotizadas cotizan por debajo de 4 salarios mínimos y cuántas mujeres con menos de 750 semanas cotizadas cotizan por debajo de ese umbral de 4 salarios mínimos? ¿Cómo estás, Paola? Pero sería al revés, es que 900 semanas es el criterio para el régimen de transición. O sea, los que estén, por eso, los que tengan más de 750 y 900 semanas, pues no van a ser aplicados por el régimen de pilares, sino van a estar por debajo, ¿sí me entiendes? O sea, los que estén por debajo de esa cifra van a ir al régimen de pilares, ¿sí me entiendes? Exacto, ¿cuántos son? ¿Cuántos hombres, para saber exactamente cuántas personas estamos hablando y cuántas mujeres tendrían sí o sí que emigrar todo lo que ganan y todo lo que cotizan sobre lo que ganan a Colpensiones? Estamos hablando, según nuestras cifras, del 89%, 90% de la población ocupada, la que iría hasta 4 salarios, 5 millones. ¿Hasta 5 millones 200, viceministro, nos escucha? Sí, 5 millones 200 es 4 salarios. Es que el salario mínimo está en 1.300.000, no en 1.000.000. Sí, Paola. 5 millones, sí, 5 millones 200, viceministro. Y toda esta nueva gente que tendría que irse obligatoriamente a cotizar a Colpensiones es para que puedan pagar las pensiones futuras, no solamente las pensiones futuras, sí, de los futuros jubilados, sino además con los bonos pensionales que el presidente le espera dar a los 3 millones de adultos mayores de 65 años que viven en pobreza. Es decir, ¿se dieron ustedes cuenta que les hacía falta plata, les hacía falta cotizantes? No, Paola, no, mira, son dos cosas distintas. Entonces, una cosa es el sistema pensional, que tiene recursos propios, que apropia con las cotizaciones los recursos para pagar las mesadas pensionales. Y otra cosa distinta es el pilar solidario, que se financia esa transferencia económica a partir de dos fuentes, que es presupuesto nacional y esa subcuenta de subsistencia, que hace parte del Fondo de Solidaridad Pensional. Pero con fondos pensionales no se financia el pilar solidario. Son dos cosas distintas. El pilar solidario, que es donde está la transferencia, a la que entiendo que hace alusión la pregunta, tiene una fuente de financiación distinta. Lo que se hace subiendo el umbral es, como te digo, mejorando la tasa de reemplazo. Eso es muy técnico, es decir, el monto de la pensión que van a recibir los colombianos y las colombianas en el sistema de pilares. Ese es el efecto real. Sí, viceministro, varios colegas suyos, varios expertos en temas pensionales advierten que entre más alto sea este umbral del que estamos hablando, de quienes cotizan al sistema público de pensiones, más difícil será la sostenibilidad del sistema pensional a futuro. ¿Usted comparte esa visión? Yo lo que veo es que, claro, hay un interés macroeconómico de reducir el costo fiscal para el Estado del sistema pensional, y ese es uno de los intereses que está en la mesa. Pero también está el interés de dar a los colombianos una prestación que tenga suficiencia. Es un requisito no del gobierno, sino del convenio 102 de la OIT. Entiendo perfectamente el interés macroeconómico de disminuir la carga al Estado, pero es que justamente por eso es que con pilares se da un umbral para limitar la carga que se va a poner en cabeza al Estado en materia de financiación de pensiones. Por eso es que la discusión de 1, 2, 3, 4 pasa es por dónde está el equilibrio entre lo que debe el Estado reconocer para asegurar la suficiencia de la prestación conforme al requisito, la norma mínima de seguridad social global, que es el convenio 102 de OIT, y hasta dónde la disciplina fiscal lo permite. Ahora, subiendo el umbral, pues tenemos un mayor flujo de ingresos por cotizaciones que permitirá fortalecer el fondo de ahorro del pilar contributivo, que es el que está previsto en el artículo 24 del proyecto de ley, en el que ha habido mucho debate y mucho interés, que es el famoso que va a administrar el Banco de la República a través de cargos fiduciarios y tal, pero eso va a generar que se fortalezca y que tengamos un mayor flujo para fortalecer ese fondo de ahorro que asegure el reconocimiento de prestaciones a futuras generaciones. Viceministro, ¿cuál iba a ser
la pensión máxima con esta reforma pensional, pensemos en el salario mínimo de hoy, con el pilar obligatorio en 2,3 salarios mínimos. ¿Y cuál sería la pensión máxima que entregaría Colpensiones con el pilar en 4 salarios mínimos, como para que la gente entienda cuál sería el impacto finalmente para los pensionados? Bueno, dos aclaraciones, porque entonces yo entiendo que a veces uno responde esto y se entiende mal. Una cosa es lo máximo que otorgaría Colpensiones y otra cosa es la pensión máxima. Entonces, la pensión no altera su regla, las reglas de pensión mínima, el salario mínimo. Si estamos por debajo del mínimo, estamos hablando de otra cosa. Pensión máxima hasta 25 salarios, esa regla no se modifica, que viene de la ley 797 del 2003. ¿Listo? Ahora, como Colpensiones tiene un umbral, pues sería el 65% al 80 de 2,3, que sería 2.900.000, lo máximo que otorgaría Colpensiones, con un umbral de 5, sería sobre 5.200.000. El 65% al 80, dependiendo del número de semanas, máximo el 80 de esos 5.200.000. Pero no es que la pensión sea el 80% de 5.200.000, quiero que eso quede muy claro. Es que el componente de prima media va a reconocer máximo eso, pero hay un complemento en el componente de ahorro individual en el que se van a subir, de hecho, las tasas de ahorro del 11.5 que existen actualmente. Yo cotizo el 16% y va el 11.5 solamente a capitalizar mi pensión. Con la reforma se va a aumentar al 13.2, luego se van a mejorar también las rentas vitalicias que reconoce el componente de ahorro individual. Luego, que quede clara esa respuesta, porque sé que luego dicen que yo eso, dije pero, que... Pero viceministro, yo le entiendo, pero sí con el umbral en 4 van a salir pensiones más altas para la gente. Por supuesto, es que lo que estamos hablando, es que van a respetar más el principio de suficiencia. Van a respetar más el principio de suficiencia, porque una persona que viene ganando toda su vida una cifra de X, reducirla sustancialmente, sí, pues compromete su vitalidad. Es que mínimo vital, es que hace muchos años en la Corte, sí, ya no lo iguala al salario mínimo, Víctor. Sí. Viceministro, todo esto está analizado y está estudiado, y usted tiene razón. Pero hay una serie de variables macroeconómicas que no se pueden dejar de lado. Es una discusión entre lo que debe ser mejorar la condición de vida de los afiliados, de los abonados a un Estado, en este caso de los ciudadanos, y la estabilidad macroeconómica. Esta fórmula, esta propuesta de que la cotización a Colpensiones sea de hasta 4 salarios mínimos, aumenta el pasivo pensional. ¿Cuál es la solución para eso? Porque al final eso termina siendo una bomba que sigue creciendo, y entendimos siempre que la idea de una reforma también era intentar desactivar eso y mejorar las finanzas del Estado. Sí, es que justamente por eso es que estamos, primero que todo, limitando los subsidios que da el Estado hasta un umbral. Podemos discutir 1, 2, 3, 4, lo que sea, pero ya no hasta 25 como ocurre actualmente, sino que va hasta 4 conforme la propuesta que vamos a discutir. Eso es lo primero. Lo segundo es que se está creando un fondo de ahorro. Y lo tercero es que estamos hablando de ese pasivo pensional en todos los estudios que he visto en criterios ceteris paribus, es decir, estando las cosas como están, ¿sí?, sin ninguna modificación. Y la reforma incluye una válvula de revisión cuatrienal cada 4 años para evaluar conforme a los criterios demográficos, esto es extra longevidad. No Colombia, en el mundo estamos viviendo más años por los adelantos médicos, científicos, la mejora en la calidad de vida, etcétera, y las bajas en las tasas de natalidad. Las sociedades progresivamente migran a las formas de organización familiar en la que tener hijos pues parece no ser el patrón común. Adicional, los jóvenes pues migran a formas de trabajo distintas en que no necesariamente la formalidad está presente. Todos estos factores van a ser analizados cuatrienalmente para dar un informe al señor presidente, que esté en ese momento, no solamente nuestro presidente, y al Congreso de la República, para que tome las medidas paramétricas. Es decir, hay que aumentar la edad, hay que aumentar la cotización, hay que modificar el IBL, hay que modificar la tasa de reemplazo. Todos esos factores se van a evaluar cuatrienalmente. Pero, viceministro, ¿y por qué no se embarcó el gobierno de una vez en una reforma más de fondo, estructural, buscando incluso la posibilidad, porque lo planteó la ministra Gloria Inés Ramírez, de que al final va a ser necesario... habla ella de un plazo de 15 años, incluso de la posibilidad de aumentar la edad de pensión, la edad de jubilación. ¿Por qué este gobierno no se dio la pela de hacer una reforma profunda de una vez al sistema y se embarca en esta reforma que está planteando? Porque el estudio da cuenta de que todavía tenemos espacio de crecimiento para poder mantener las condiciones que tenemos actualmente. Pero como el futuro es imprevisto, como el futuro pues tiene la magia de contener la esperanza, pero también la imprevisión, pues tenemos una cláusula de revisión. ¿Por qué Francia, que sería una pregunta interesante, sí la aumentó y nosotros no? Porque Francia es un país que tiene un tal nivel de crecimiento que ya no tienen para dónde seguir y para dónde modificar la situación, y ya tienen que incluir una reforma
inmediata. Ahora, si lo hacemos con en estudios comparados, pues da que lo que se destina al Producto Interno Bruto al sistema pensional, a la cobertura de vejez en un estado de bienestar, es muy superior en los estados de la OCDE a Colombia. Y eso es otra de las evidencias que tenemos conforme a los informes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que han acompañado el estudio de esta propuesta de iniciativa de reforma pensional. Sí, pero viceministro, precisamente escucho, como esto tiene tanto impacto fiscal, ¿vamos entonces a terminar pensando en gravar las pensiones? Esa es una discusión tributaria, Paola, que sí yo dejaría para otro espacio. Pero es que ya estamos hablando de aumentar edades. Ya, pues digo, estamos a cortas entonces de hablar de también grabar pensiones, de aumentar edades a futuro, lo acaba de decir usted. No, yo lo que dije es que conforme al informe que dé cuatrienalmente esa comisión técnica, puede evaluarse si se pueden aumentar edades, si se puede aumentar los requisitos, si deben aumentarse esos parámetros. Lo que digo es que se evalúa cómo está la sociedad demográficamente, pero yo no te puedo decir si en 4 años, en 8, va a seguir la longevidad creciendo así, porque eso ninguno de los que está en la mesa lo sabe. Tenemos previsiones, por supuesto, pero no tenemos seguridad que eso sea una necesidad. Como no lo sabemos, por eso somos responsables, incluimos una evaluación cuatrienal, es lo que digo, Paola, pero yo no he dicho que haya que aumentar edades ni ahora ni posteriormente. Lo que he dicho es que se va a evaluar si eso es necesario, que es muy diferente. Fíjate, el mensaje es muy diferente. Viceministro, frente a lo que aprobó esta semana la plenaria del Senado, ¿habrá más cambios o solo este punto del pilar? ¿O de pronto van a devolverse a la idea original de que la administración del Fondo de Ahorro sea de Colpensiones? Cuando queda en manos del Banco de la República, en el Senado se generó un gran consenso, casi que todo el mundo aprobó este artículo. ¿Habrá cambios adicionales o solo será este tema del pilar? No, pues es un debate parlamentario. Yo ahí, dependiendo de lo que surja de las tensiones de intereses naturales en cualquier escenario democrático parlamentario, pues habrá modificaciones. Mira, del proyecto original que construimos nosotros, más o menos en diciembre de 2022, a lo que se presentó en marzo de 2023, hay muchísimos cambios. Si tú tomas el proyecto de ley original frente a la ponencia de primer debate, hay muchísimos cambios en transición, en edades para acceder al pilar solidario, bueno, hay muchísimos cambios. Si lo tomas con esta ponencia de segundo debate, hay muchísimos cambios. Yo no puedo asegurar que no haya más cambios porque es que es la dinámica lógica y previsible del Parlamento. Eso es lo lógico, y es que haya una evaluación y para eso es que se somete. Pero, doctor Jaramillo, la pregunta concreta es, ¿el presidente Petro, además de aumentar el umbral a 4 salarios, tiene alguna otra bandera que ustedes vayan a plantear en los debates de la Cámara? Hay que corregir algunos temas de la ponencia en materia de claridad, pero es otros temas, en cómo va a distribuirse la cotización, en cómo se van a reconocer los porcentajes de administración a las AFPs, en la disciplina de reducción de semanas para mujeres. Son temas que queremos que queden suficientemente claros, pero obviamente yo no puedo anticipar el interés de los honorables representantes en que estén interesados en intervenir y mejorar, ¿no? No sé. Sí. Viceministro, ¿es mito o es realidad lo que dicen algunos parlamentarios, bueno, de la oposición, por supuesto, que los jóvenes se van a quedar sin pensión? Los jóvenes de hoy. Sí. ¿Felipe? Sí, viceministro. ¿Qué hubo, Felipe? ¿Cómo te va? No, mira, por eso te digo que, a ver, si yo los escuché a ustedes ayer, y entonces Paola decía, venga, pero es que ustedes a los jóvenes les van a aumentar la cotización del 16 al 35%. Entonces le decían, pero ¿tú dónde sacaste eso? Yo te soy franco y empecé a buscar, nosotros en ninguna parte hemos dicho que vamos a aumentar la cotización. ¿Qué decía Paola? Pero es que va a haber un cambio en la sociedad, lo que estamos diciendo, cada vez menos... Viceministro, para absoluta claridad, ¿ese es un estudio, Paola, de quién? Solamente díganos, ¿de quién es el análisis, la proyección? De uno de los mejores economistas que tiene el país, reconocido internacionalmente, que es Rodrigo Suescún. Estuvo en el Banco de la República, en el Ministerio de Hacienda, Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo. Es decir, tal vez uno de los... La proyección que hace el doctor Suescún, la proyección del doctor Suescún es esa. Pero yo no, yo no voy a desconocer, de acuerdo, yo no sé los créditos académicos que tenga el estudio y no los voy a desconocer ni los voy a ratificar. Para responder la pregunta de Felipe, entonces me decían es que los jóvenes van a tener que cotizar el 35%. Te pregunto, Paola, ese estudio a lo que se refiere es que sin reforma aumentar al 35% en un sistema paralelo. Yo creo que eso es lo que dice el estudio, que si no hacemos ninguna reforma, o lo que dice es que con la reforma aumentar al 35%, eso es lo que dice el estudio.
Pues eso es lo que está diciendo las conclusiones del estudio, que por lo demás usted sí debería mirar con todo respeto. No, pero claro, es absolutamente concluyente. Mire, actualmente la tasa de cotización es del 16%, ¿no es cierto? Lo que deben contribuir los trabajadores colombianos para pagar las pensiones de los ya jubilados. Con esta reforma, la tasa de cotización requerida será del 36.9%, es decir, 37%. Va a ser una cosa increíble para que los jóvenes precisamente que tengan mis hijos, por ejemplo, en unos 20 años mis hijos van a tener que cotizar más de una tercera parte de su salario para poder pagar las pensiones de los ya jubilados. Con todo respeto, compañeros, dejen responder al señor viceministro una pregunta elemental. Si los jóvenes van o no a tener pensión, esa era la pregunta elemental. Esa es la pregunta, Felipe, entonces se nos fue por un mal camino. Pero entonces, Paola, para claridad tuya, yo el estudio Tosi Franco no lo conozco, pero es un estudio como muchos que hay, no lo voy a meritar, pero estoy muy, muy, muy alineado a pensar que se refiere a si no hay reforma y seguimos financiando pensiones de 25 salarios mínimos. Yo no sé si el 35% en un futuro en el estudio de perspectiva que hizo el profesor, no, porque no lo conozco, pero lo que sí te puedo asegurar es que en el proyecto de ley no está ese aumento que le preguntaron ayer a la senadora Pizarro, eso no está. Los invito a que miren el artículo 20 y 23, se mantiene el diésel. Para Felipe, los jóvenes, hombre, Felipe, es que sin reforma para los jóvenes va a haber una gran afectación, porque va a pasar lo que dice seguramente el estudio, por eso lo conecté con esa pregunta de ayer, porque en un sistema paralelo en el que solo el Estado, perdón, no tiene un límite en el aporte a la pensión, en los subsidios hasta 25 salarios, pues va a generar una presión fiscal muy fuerte que va a imponer a ellos luego unas cargas con bajas tasas de natalidad que les va a tocar asumir a ellos. Por eso es que la reforma es necesaria y responsable. Justamente por eso hay cuentas intergeneracionales que van a acompañar la administración del fondo de ahorro. Por eso es que se requiere la reforma, Felipe. Por eso es que invito a los jóvenes a interesarse. Sí. Eso, es decir, usted lo que está diciendo es no se van a quedar sin pensión. Eventualmente van a tener una pensión. Eventualmente no van a tener una pensión. Hay una garantía constitucional de una pensión. Lo que estamos haciendo es todo para que esa garantía constitucional tenga respaldo, dijéramos, científico, con un sistema que permita tener sostenibilidad para asumir esas pensiones. Sin reforma, habría una garantía constitucional, pero pasarían situaciones como las que advierte Paola, que habría que aumentar drásticamente la tasa de cotización seguramente, habría que imponer impuestos, habría que reducir las tasas de reemplazo, bueno, no sé, una serie de ajustes paramétricos esos para asegurar esa pensión. La reforma lo que busca es justamente eso, asegurar que las futuras generaciones pues tengan esa garantía. Era lo que me refería a Paola, pero revisa el estudio, Paola, y lo conversamos, pero yo me inclino a pensar que es sin reforma que tendría que aumentar en algún momento. Es una afirmación de un estudio, pero lo que no se puede es confundir y decir que la reforma prevé aumentar la cotización al 35%. Sí quiero que quede muy claro en este mismo escenario que eso no se prevé. Uh-huh. Y otra pregunta para que lo escucho, Felipe. Viceministro, para que usted me ayude o nos ayude, pues, si es mito o realidad lo que dicen, que es que le van a pegar un zarpazo a los fondos privados. No, Felipe, es que nuevamente lo que dijo el presidente ayer, el stock, que es los 450 billones, se mantiene en cabeza de los fondos. Nosotros no se los estamos quitando, como si hiciera un zarpazo, no me acuerdo la expresión que utilizaste. No, se queda zarpazo. Allá. Creo que dicen que el zarpazo y bueno. No importa, para no poner palabras en todo que nadie te ha dicho. Entonces, mira, de todas formas, el stock, que es el ahorro pensional, se mantiene allá. Entonces les venía escuchando, se afecta el mercado de capitales, tal, no hay tal. Se mantiene en cabeza de ellos, hacemos el fondo de ahorro del pilar contributivo y se mantiene el mercado de capitales. Eso se mantiene en cabeza de ellos y solamente se trae cada vez que Felipe Zuleta se pensione, cada vez que Ricardo Ospina se pensione, cada vez que Pablo Ochoa se pensione, pues obviamente traemos el pedacito para lo que se denomina la pensión integral de vejez. Pero inicialmente ellos van a mantener la administración de esos recursos. E insisto, el pilar solidario no se financia con esos recursos. Es un error craso, es que le están quitando los fondos para darle a los viejitos. No es así, se financia con fondos de subsistencia y con presupuesto. Me pregunta un oyente entonces si era estrictamente necesario entonces pasarlo del pilar solidario por la reforma o si se podía hacer a través de otra vía, viceministro. No. Si no tiene que ver con la reforma o con todo este sistema, ¿podría haberse hecho por fuera del sistema o la reforma pensional? Saluda al oyente, lo que pasa es una reforma estructural. Entonces me dicen a mí, no, pues si es de presupuesto, pues subo el cupo presupuestal. Claro, pero es que se financia con cupo presupuestal y con recursos de la subcuenta subsistencia del Fondo Solidaridad Pensional, que también se modifica en el proyecto de ley.
Ah, pero sí tiene que ver de alguna forma con las subcuentas. Sí, sí, sí tiene que ver con el Fondo de Solidaridad Pensional. Sí, yo parte. Cuando he dicho que no, sí, sí, Fondo de Solidaridad Pensional tiene una subcuenta de solidaridad y una subcuenta de subsistencia, sí, ¿ya? Sí, sí, tiene los que de ver. La subcuenta de subsistencia es que se apropia los recursos. Ahí está, ahí está la respuesta para el oyente, que sí tiene que ver y ah, por sí, eso sí era sí, importante sí, que esto pasara también a través por de eso, la reforma. Que dialogara el sistema integralmente para poder apalancar el reconocimiento de esta prestación. Sí, sí, porque sí. Agradezco la pregunta porque la escucha. Es que ustedes, eso es un, como dice Felipe, esto es un gol porque eso no se requería por reforma. No, exactamente. Sí, mire, lo aumentamos desde 80 años a 223 mil. Hubiéramos querido que fuera como la reforma, pero es que como presupuestal no da y con los recursos de la subcuenta de subsistencia no da. Por eso esos recursos sí se modifican con la reforma. Entonces sí se requiere una visión integral para poder lograr ese reconocimiento del pilar solidario. ¿Mm? Viceministro, quiero hacer una última pregunta. Sí, es claro, completamente, viceministro. Una pregunta sobre el artículo 84. Varios oyentes, obviamente conocedores del tema, viceministro, dicen que los impuestos a las pensiones, en los impuestos a las pensiones se eliminó la expresión mensual, con lo cual se graban pensiones de más de 1,000 VTs. Esto conllevaría que pensiones mensuales aproximadamente de 2,5 millones hacia arriba tributen, les cobren impuestos. ¿Eso va a pasar? ¿Eso quedó así? No, como te digo, la intención no es, porque fue una discusión que además se presentó en la reforma tributaria, la intención no es grabar por esta ruta las mesadas. Lo que dice el artículo exactamente es el tratamiento tributario que justamente tiene la exención hasta las VTs que están allí señaladas. No es incorporar por esta ruta un impuesto distinto, porque además no es el interés del gobierno. Es decir, no quedarían grabadas las pensiones por ningún lado. Mantendrían la regla que tienen actualmente. Sí, porque la duda estaba con el hecho de que le quitaron la palabra mensual a ese artículo y eso abriría esa puerta, dicen los expertos, pero bueno, el gobierno dice que no. Son interpretaciones, sí, es que sobre el texto pues hay muchas formas de interpretarlo jurídicas y pues son admisibles o no en función de lo que después dispongan los tribunales constitucionales o competentes, ¿no? Así es. Señor viceministro Iván Jaramillo, muchísimas gracias por sus explicaciones. Muchas gracias a todos y todas. Les deseo un feliz día a todos los oyentes. Estás escuchando Blue Radio.